Creos de la técnica. Hoy les voy a compartir una rutina de abdomen. Vamos a trabajar con una variante de crunch abdominal. En esta variante vamos a unir lo que es el crunch abdominal básico y el crunch inverso. Es importante que ya sepan hacer esos ejercicios antes de hacer lo que vamos a hacer ahorita. Pero como siempre les voy a explicar la técnica, ¿vale? En el crunch abdominal básico, ¿qué hacemos? Enrollamos el abdomen de arriba hacia abajo, ¿okay? Hacemos esto cuidando que nuestra zona lumbar esté siempre bien pegada al suelo. En el crunch inverso, que vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora la pelvis es la que se despega del suelo. Aquí tienen que tener cuidado con este movimiento, porque muchas veces lo que pasa es que las personas solamente mueven las piernas desde la cadera y nunca activan el abdomen. Aquí pueden notar, yo como estoy arqueado, puedo meter mis manos por debajo de mi espalda, yo puedo seguir moviendo las piernas. Les digo, este movimiento no lo va a hacer el abdomen. El abdomen lo que tiene que hacer es contraerse para estabilizar la posición de la pelvis. Aquí ya hay contracción abdominal. Ahora, si yo aplico más este crunch abdominal, se genera más esa contracción. En este ejercicio lo que vamos a hacer es empezar en esta posición y aquí vamos a cerrar. Vamos a cerrar, aquí los codos van hacia el frente, no los dejamos hacia los lados, van hacia el frente, vamos a tratar de tocar las rodillas, ¿ok? En este punto es donde les digo que tienen que tener más cuidado, porque según la flexibilidad que tengan, van a haber personas que nunca van a activar el abdomen y solamente van a jalar la pierna hasta tocar el codo. No, tienen que cuidar que los glúteos o más o la pelvis se despeguen del suelo. Tienen que poder hacer este enrollamiento. Que de hecho, si lo pueden hacer bien, pueden notar yo cómo puede estar rodando porque mi columna está redondeada, ¿ok? Si mi columna estuviera plana, no podría hacer esto. Que lo que les digo, a veces las personas están así, solamente intentan juntar aquí, pero no van a poder rodar porque su espalda está todo el tiempo plana. Sin una buena activación del abdomen. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces, aquí lo que van a hacer, nuevamente, desde esta posición, enrollan abdomen de arriba abajo. Noten cómo mis hombros se esperan un poco del suelo. También aquí, pues yo tengo este espacio. Tienen que tener cuidado con eso. Vamos a hacer 8 rondas, 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso. En esos 20 segundos, traten de hacer al menos 10 repeticiones. Si pueden hacer más, está bien. Si pueden hacer menos, también no está mal. Ahora sí, como siempre lo menciono, ustedes tienen que trabajar con el número de repeticiones que sientan que puedan controlar. Ya con el tiempo, si todavía no pueden hacer 10, con el tiempo la idea es que ustedes vayan subiendo y que puedan tratar de mantener al menos las 10 repeticiones durante las 8 rondas. Entonces vamos a empezar. Aquí me coloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, vamos a mantener aquí. Yo lo voy a mantener. Ustedes si quieren pueden descansar, pero yo estoy aquí manteniendo el enrollamiento abdominal. Otra vez vuelvo a abrir, sin arquear la zona lumbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantengo. Traten de tener control de la separación de las piernas, la posición de los pies. Yo recomiendo ponerlos en punta de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí.
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este se siente muy bien el trabajo. Aquí, como vieron, pues trato de mantener las 10. De hecho, pude haber hecho más, pero prefiero mantenerla en 10. Aquí, como les digo, ustedes tienen que regular cuántas repeticiones pueden hacer, porque no todos van a poder hacer el mismo número de repeticiones. Y bueno, antes de terminar el video, entonces, una explicación rápida. Nuevamente, recuerden, se van a acostar, separan una de las piernas más o menos al ancho de la cadera, cuidar que la zona lumbar se mantenga siempre pegada al suelo, evitar estar arqueados, si tienen que tener mucha conciencia de esta parte, ¿okay? Aquí, zona lumbar al suelo, despego pies del suelo, aquí hay que enfocarse en el enrollamiento que viene de arriba hacia abajo y el que viene de abajo hacia arriba, ¿okay? Cuidando no utilizar tanto este movimiento de piernas que parte desde la cadera, manos por detrás de la nuca, codos al frente y de aquí voy a enrollar. Enrollo abdomen para redondear mi columna, hacer la compresión abdominal y regresar a este punto cuidando esta alineación. ¿Vale? Dejo el video hasta aquí. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos después.